¿Qué pasó, mi gente? Buenos días. Hoy vamos como casi todos los días para la ciudad capital, pero ¿por qué no nos vamos por otra ruta? ¿Por qué no nos vamos por la ruta de la antigua Guatemala para entrar a la capital por la Roosevelt? Vámonos. Disfrutemos de esta hermosa ruta panorámica que conecta a Escuintla con la antigua Guatemala. Aquí vamos pasando por la esfinge natural de los escuintlecos. Qué bonito por este lado. Está despejado, un día soleado. Al parecer el temblor de anoche, pues como decían los abuelos, los ancestros, que son presagios de que el invierno ya se despidió, pues al parecer le atinan siempre porque hoy es un día soleado. Es un día muy especial, bien bonito. Todo es claridad, el ambiente muy agradable. Por acá es fresco. Mire lo que están haciendo acá. Están haciendo como un parque de recreación. Aquí vamos pasando por San Juan Alotenango. Saludos a nuestros amigos que sean de San Juan Alotenango. Vamos a disfrutar de estos paisajes de la antigua Guatemala. Aquí vamos llegando al cruce de San Miguel Dueñas y Ciudad Vieja. Vamos a cruzar Ciudad Vieja. Ya rato no cruzamos por Ciudad Vieja. Aquí esta es el segundo intento que hicieron los españoles por tener una ciudad capital del reino de Guatemala en aquel entonces. Ya habían construido un asentamiento principal que se conoce como la primera capital de Guatemala, que sería Isinché, allá por Tecpan. Después se movilizaron y construyeron esta ciudad un poco más formal, que es, ahora la conocemos como Ciudad Vieja. Lamentablemente, Ciudad Vieja fue destruida por una avalancha que se desprendió del cráter del volcán de agua. En el volcán de agua había una laguna como hay, perdón, en Ipala. Pero de repente uno de los muros se colapsó, se derrumbó y todo el agua con piedras y palos y todo lo que arrastró destruyó la ciudad, que fue construida en 1524 más o menos. Luego fue movilizada a 6 kilómetros al norte. Los españoles decidieron movilizar la ciudad, reconstruir su capital, pero en otra posición, no muy lejos. Es lo que conocemos nosotros como la Antigua Guatemala. Y a su vez, la ciudad de Antigua Guatemala fue destruida por el terremoto de Santa Marta, destruida casi en su totalidad, por lo que quedó abandonada por mucho tiempo. El reino de Guatemala en aquel entonces, o la corona española, decidió ahora sí hacer su capital en el territorio donde se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala, allá en el Valle de la Ermita. Construyeron la nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, ahora Antigua Guatemala se reconoce como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Está protegida por ese título, y aquí no se pueden hacer ningún tipo de edificaciones que no cumplan con el estilo colonial, que es lo que se preserva. Pues entonces aquí vamos a buscar la cuevita de los Urquizú. No sé si ha oído hablar de la cuevita de los Urquizú. La cuevita de los Urquizú es un lugar que está cerca del parque, realmente está a aproximadamente 2 cuadras. Y ahí se cocina la más rica comida chapina, comida tradicional guatemalteca. Usted ahí encuentra pepián, jocón, caquic, todo tipo de comida guatemalteca. Vamos a ir a buscar la cuevita y vamos a degustar algo de allí. Ya pagamos nuestros tickets de parqueo, nuestros marbetes para poder parquearnos en las calles de la Antigua. Vamos a quedarnos parqueados frente a este mercado y vamos a caminar porque está aquí a la vuelta, está aquí a una cuadrita. Cuando usted llega ahí al salón de los testigos de Jehová, cruza a la derecha y a media cuadra está la cuevita de los Urquizú. Aquí vamos a cruzar a la derecha y vamos a caminar. También aquí hay unas ventas de dulces y unos mercaditos bien bonitos.
aunque la antigua está llena de todo eso. Pues aquí está, mire, la cuevita de los Urquizú. Y aquí están las especialidades, mire qué belleza. Aquí está la comida chapina guatemalteca. Véngase, cuando venga a la antigua, véngase a la cuevita de los Urquizú. Mire, qué delicia. Lo que usted quiera comer, lo que usted quiera degustar, está en este lugar. Así que vamos a pedirnos un pepián. Vamos a degustar un pepián y vamos a contarles cómo está. De plano que está bien rico. Ahí le dejamos esta opción. Por dentro no es muy grande, pero es acogedor. Aquí nos trajeron nuestro pepián que grita porque nos lo comamos y nos lo comimos. En su interior no es grande, pero eso es lo que lo hace acogedor. Es una cuevita verdaderamente. Hay bastantes mesas, no sé cómo hacen rendir el Aquí no hay espacio. ninguno. También tienen servicio en los siguientes niveles. Mire, ahorita está vacío. Tienen capacidad para bastantes personas. Cuando así lo amerita, sirven en todos los niveles. Incluso tienen, aquí les voy a mostrar, tienen una terracita donde se ve todo el paisaje de la ciudad de Antigua. Aquí puede venir usted y solicitar su servicio acá arriba y poder estar comiendo y observando los alrededores de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Mire qué bonito. Donde los Urquizú, ahí en la cuevita de los Urquizú. Allá se divisa el Cerro de la Cruz. Desde este punto, usted puede ver el Cerro de la Cruz. Las montañas de alrededor, aquí se puede tomar las buenas fotos. Allá está el Cerro de la Cruz. Pues esperamos que les haya gustado este videito. Nosotros vamos a caminar un poco para que nos baje la comida y vamos a seguir nuestra ruta para la ciudad de Guatemala.